Saludos a todos. Ya hemos visto en alguna que otra ocasión el término dominio de broadcast. Lo hemos estudiado y sabemos lo que significa, pero hasta ahora no lo hemos visto desde un punto de vista más gráfico. Y ya que Paquet Tracer nos permite realizar simulaciones y ver las tramas y los paquetes que circulan dentro de nuestra red de una forma, como digo, más visual, vamos a realizar un laboratorio para acuñar más el término y entenderlo incluso. Aún más si cabe, ya que también lo estamos tratando bastante últimamente en ese tema de la sublan. Así que vamos a hacer una topología sencilla. Nos vamos a ir en primer lugar al módulo de switches, vamos a arrastrar, por ejemplo, tres de ese modelo 2960. Vamos al módulo de dispositivos finales, vamos a colocar, por ejemplo, dos ordenadores en cada extremo. Más o menos vamos a hacer la topología que estamos acostumbrados. En los últimos capítulos vamos a conectarlo todo desde el módulo de cableados. En primer lugar, cableado directo desde los PCs. Fase Ethernet, por ejemplo, al fase Ethernet 01. Fase Ethernet al fase Ethernet 02. En el otro extremo realizamos la misma tarea. Y luego, entre switches, obviamente cableado cruzado. Vamos a utilizar, por ejemplo, fase Ethernet 03 al fase Ethernet 03 y fase Ethernet 04 alfa-secret 04 si queréis podéis utilizar 023 024 los que os venga mejor y vamos también a asignar dos subredes concretamente a partir de esa red 192 168 10 25 recordemos tenemos dos bloques de 128 a través de ese subnetting, así que vamos a colocar esta aquí lo vamos a llamar VLAN 10 Hoy no hace falta tampoco que asignemos, por ejemplo, departamentos identificativos, ya que lo que vamos a hacer es entrar en el modo de simulación y ver cómo se van a generar esos mensajes de broadcast y cómo van a circular dentro de esa red, a cuáles dispositivos van a llegar y cuáles dispositivos los van a retransmitir y así ver cómo funciona esa segmentación de una forma mucho más clara. En primer lugar, lo que vamos a hacer es asignar a los dispositivos sus IPs. Vamos a ir a ese escritorio, pulsamos sobre Configuración IP. En este caso, por ejemplo, 192.168.1.2, por ejemplo. Recordemos máscara de su red la adecuada en el caso de la dirección de gateway por defecto 192 168 1, 1 vamos a asignar por ejemplo en esta esquina el otro que pertenezca a esa misma subred 192 168 1 por ejemplo 3 igualmente su máscara de subred y la dirección de gateway por defecto y a continuación los de la otra VLAN Vamos a esa 192-168-1. En este caso vamos a colocar la 130, por ejemplo. 128 y 192, 168, 1, 129 como dirección de Gateway por defecto, y aquí va a ser la 131. con su máscara de su red 128 y la 192 168 129 ahí está ya tenemos todo asignado obviamente deberíamos de tener conectividad si añadimos una PDU simple desde este dispositivo hasta este de aquí como podéis ver y obviamente desde este hasta este de aquí también también podemos colocar uno desde este hasta este y ver cómo obviamente falla ya que pertenecen a una subred diferente, incluso aunque aún no hemos añadido esa configuración dubelán en los switches, pero como veis, obviamente trabaja dentro de, de esa terminología de red. Y a continuación vamos a emitir un mensaje de broadcast para ver cómo interactúa con todos los elementos, cuáles son los que reenvían esa información. Y para verlo todo, como digo, más claramente, vamos a ajustar estos dispositivos un poco más a la izquierda para verlo mejor. Nos vamos a ir al modo de simulación, pulsamos sobre él y vamos a añadir una PDV compleja pulsando sobre ella. Pulsamos sobre, por ejemplo, este dispositivo. Vamos a colocar como destino, recordemos, ese 255. 255, 255, 255. A continuación, como número de secuencia, por ejemplo, podemos poner la 1, la 1. Como tiempo vamos a poner el 0. Pulsamos en crear PDU. Ahí la tenemos en su emisión. Vamos a pulsar sobre ella para ver que efectivamente envía el tráfico, como veis, a esa dirección de broadcast. Vamos a pulsar en capturar hacia adelante para ver cómo llega al primer dispositivo. Pulsamos y fijaros que envía uno al otro dispositivo, al otro switch que tiene más cercano y obviamente al otro dispositivo que estaba en ese lugar. Vamos a ver cómo, fijaros, llega a todos esos dispositivos finales, a todos los ordenadores, ese mensaje que hemos emitido. Luego algunos responden, algunos mensajes vuelven, etcétera, etcétera, pero como veis al final le llega a todos y vamos a terminar ya con esta simulación volviendo al real time vamos a borrar ese esa emisión pulsando en delete y vamos a implementar esa subelan en los dispositivos vamos a entrar en primer lugar en ese switch vamos a pulsar enter escribimos el comando enable y pulsamos enter, lo configure terminal y volvemos a pulsar enter. Fijaros que hoy no vamos a entrar en la VLAN database, lo vamos a generar desde aquí ya que tampoco vamos a poner nomenclatura. Así que VLAN 10, pulsamos enter, podríamos poner el nombre, pero vamos a dejarlo como he dicho. Pulsamos exit, VLAN 20, pulsamos enter también. Ya tenemos las dos creadas, volvemos a pulsar exit y en primer lugar, como no, interface fase ethernet. 0 barra 1, que recordemos será la superior, en primer lugar switch por mode access, pulsamos enter, switch por access vlan 10, pulsamos enter, pulsamos dos veces hacia arriba, concretamente 3, vamos a recuperar ese fase cernet 0.1, cambiamos por fase cernet 0.2, volvemos a pulsar la flecha del teclado hacia arriba hasta recuperar ese switch por mode access, pulsamos enter, y en este caso cambiamos el switch por su VLAN 10 por VLAN 20 y pulsamos Enter. Ya las tenemos configuradas. Vamos a colocar en este central los dispositivos. Además vamos a habilitar, antes de nada, volviendo al que estábamos trabajando, ese Trunk, ese modo troncal, en el otro interfaz. Vamos a pulsar en Exit, Interface, Fase Ethernet 0 barra 3. Vamos a colocar ese switch por mode trunk, pulsamos enter también, ahí está, vamos a central, como comentaba, pulsamos enter, enable, recordemos configure terminal, en primer lugar vlan 10, pulsamos enter, vlan 20 y pulsamos enter, ya tenemos las dos creadas, fijaros que ahora ni siquiera he pulsado he escrito el comando exit, ya que podemos también generarlas así, Vamos a asegurarnos de que está ese modo troncado, Así que interface fase Ethernet 0 barra 3. Pulsamos Enter. Switch for mode trunk. Y pulsamos Enter nuevamente. Vamos a irnos a ese interfaz fase Ethernet 0 barra 4. Pulsamos Enter. Switch for mode trunk también. Ahí está. Y en último lugar... El tercer switch, que es el que nos queda, recordemos Enable, configure Terminal, vamos a escribirlo correctamente, pulsamos Enter, en primer lugar VLAN 10, VLAN 20. En este caso tenemos que asignar puerto de acceso y puerto de TRAN, así que interface base 0-4, switchport mode trunk Vamos a... Ahí está. A continuación, interface fase Ethernet 0 barra 1. En este caso, el superior lo habíamos generado en línea, me parece. O no sé si era en cruz, así que vamos a asegurarnos antes de nada. 131 exactamente es en cruz. Así que vamos a volver nuevamente al switch. En el fase Ethernet 01 debemos de introducir el comando switchport en primer lugar mode access eso no va a cambiar y en este caso switchport haces vlan recordemos 20 pulsamos enter volvemos a ese interface fase TM02, pulsamos enter switchport mode access switchport haces vlan 10 volvemos a pulsar enter también y vamos a dejar que se establezca conectividad en el resto de dispositivos y a continuación vamos a emitir el mismo mensaje de broadcast que hemos emitido en el caso anterior para ver cómo funciona y efectivamente si se ha segmentado esa red y si los switches han reconocido que realmente están trabajando a través de esas subredes lógicas y que no tienen que emitir esos mensajes de broadcast por todos o por todas las interfaces. Como veis ahí ya tenemos esa conectividad. Vamos a añadir nuevamente primero, en primer lugar. Ir a esa simulación, añadimos PDU compleja, pulsamos en el mismo dispositivo, vamos a introducir la misma dirección de destino, es a 255, 255, 255, 255, número de secuencia, por ejemplo, 1, one shot time 0. Pulsamos en create PDA, vamos a pulsar sobre capturar hacia delante, vamos a fijaros, abrir nuevamente ese elemento, como veis, tenemos ahí correctamente entrada, salida, etcétera, y aquí es donde está la clave. Como veis, fijaros que directamente no se ha emitido, como en el caso anterior, a este dispositivo también. Continuamos, aquí debería de emitirse solamente a uno de estos dos, a diferencia de cuando lo hemos emitido también por primera vez, que recordemos, emitía a ambos, ahora solamente debería llegar a uno y efectivamente como podemos observar solamente aunque sea un mensaje de broadcast llega al superior que es el que está en la misma VLAN en podríamos decir en la misma red lógica que el contrario que el de la esquina contraria vamos a devolver ese paquete fijaros que podemos añadir un dispositivo nuevo vamos a ir a real time y ya con esto terminamos añadimos otro dispositivo final vamos a conectarlo por ejemplo Aquí debajo, módulo de cableado, pulsamos Fase Ethernet, por ejemplo, al Fase Ethernet 03. Vamos a añadirle a, ese, a esa VLAN 20. Volvemos al, al switch. En este caso recuperamos esa interface Fase Ethernet 02, lo cambiamos por 03, pulsamos enter. Switch por no de ACES y luego Switch por ACES VLAN 20, pulsamos enter. Vamos a dejar nuevamente que se establezca conectividad y mientras vamos a ir asignando desde aquí su dirección 192 168 1 vamos a poner por ejemplo 135 da un poco igual vamos a colocar su máscara a su red y a 192 168 1 129 como dirección de y por defecto esperamos a que se establezca esa conectividad y como veis creo que ha quedado bastante claro cómo funciona Qué significa el término y obviamente qué es lo que se produce realmente cuando hacemos esa segmentación a través de VLANS de, de nuestras redes físicas. Vamos ya a completar el ejercicio volviendo a esa simulación. Vamos a pulsar en delete para borrar cualquiera que estuviera generado. Pulsamos en añadir PDU compleja. Colocamos nuevamente esa dirección de broadcast para emitir a todos los dispositivos. Número de secuencia 1. Cuando está 0, pulsamos en create y vamos a pulsar en capturar hacia adelante. Vemos que llega, como ya hemos comprobado, hasta ese switch, pasa al siguiente, pasa a este. Y aquí, obviamente, si seguimos la teoría que hemos mantenido hasta ahora, debería llegar al superior y al inferior, pero no a este central, que está en otra VLAN diferente. Vamos a pulsar y, como podéis observar, efectivamente llega a esos dos y, obviamente... Como veis, vuelve. Así que so, no solamente podemos segmentar para, como ya hemos dicho, cuestiones de seguridad o, por ejemplo, para organizar esos departamentos, sino también para hacer que esa comunicación en nuestra red sea más efectiva, ya que, como veis, se ahorran recursos. Esos, esa información no va a pasar por todos los dispositivos ni se va a... A enviar a todos los dispositivos, sino solamente dentro del ámbito de esa VLAN en concreto. Como veis, muy sencillito, además ya queda mucho más claro ese término de dominio de broadcast. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.